El maíz es nuestra raíz, es nuestro sustento y también nuestro porvenir, y es fundamental el recuperar nuestros maíces nativos, el cuidarlos, porque afortunadamente en manos campesinas estos maíces todavía se conservan a lo largo y ancho de nuestro territorio y a partir de ellos se producen las verdaderas tortillas. Las tortillas que no tienen glifosato, las tortillas que no están hechas de maíces con transgénicos, de maíces transgénicos, y las tortillas que son realmente nutritivas y que, como dicen las campesinas mexicanas, no solamente nos alimentan, sino también nos nutren. Para los y las mexicanas, el maíz, como decía hace un momento, es nuestro alimento fundamental, nuestro alimento básico, nuestro sustento, repito, nuestra raíz y nuestro porvenir. ¿Cuán importante es el cuidar nuestros maíces, con ello cuidar nuestra cultura, cuidar nuestro sustento, nuestra salud y sobre todo cuidar a las comunidades campesinas sin las cuales estaríamos desprovistas de no solamente el maíz, sino decenas de otras plantas cultivadas que crecen en conjunto en las milpas en nuestro país? El maíz nativo, puesto que se originó y se ha diversificado en México, dando lugar a miles de variedades de maíz adaptadas a un sinnúmero de condiciones ambientales locales, pero también destinadas a multitud de platillos deliciosos que le dan esa calidad única a nuestra comida mexicana y esa diversidad también. Bueno, pues estos maíces y los territorios y las comunidades campesinas que otrora garantizaban nuestra soberanía alimentaria han estado bajo amenaza durante la larga noche neoliberal. Y una amenaza particularmente importante es la sustitución de los maíces nativos por maíces mejorados, entre comillas, mejorados para satisfacer demandas productivistas del mercado industrial de harinas de maíz. Y para ello se fueron transformando los maíces nativos, los maíces originarios, con gran cantidad de nutrientes como son proteínas, fibras, ácidos grasos y una cantidad de componentes que no solamente nos alimentan, como decía hace un momento, sino además nos sanan, puesto que sus granos están equilibrados en términos de la proporción de proteínas, carbohidratos, fibras y estos otros nutrientes importantes para nuestra salud. Y estos maíces tan nutritivos, tan convenientes, tan saludables para todas y todos, fueron siendo sustituidos por maíces mejorados que además fueron desde 1994 también sustituidos por variedades transgénicas que utilizan cantidades masivas de un herbicida al cual son tolerantes que se llama glifosato, como muchas y muchos de ustedes saben. Y este agrotóxico es, como su nombre lo dice, es un tóxico no solamente para los ecosistemas, para los cuerpos de agua, para la flora, la fauna, sino también para nuestros organismos. Es dañino y por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador y este gobierno de México ha decidido el mandatar una sustitución gradual de este glifosato para ir encontrando formas mucho más saludables para el ambiente y para nuestros organismos, para las personas, de prevenir el crecimiento de malezas y también la proliferación de plagas que pueden en un momento dado retar el cultivo del maíz. La milpa es una forma natural, agroecológica, de lidiar con estos retos de la agricultura, de las malezas, que en realidad no son malezas, porque muchas de ellas, como ustedes saben, también son alimento, son
las famosas ardenses que en la cocina mexicana se conocen como quelites. Entonces, el buscar estos sistemas agroecológicos diversos que mantienen un equilibrio y que con ello previenen el crecimiento masivo, descontrolado de malezas y de plagas, son alternativas mucho más convenientes, tanto para el ecosistema como para nuestros organismos, de lidiar con estos retos de la agricultura que el crecer monocultivos a nivel industrial con grandes cantidades de riego, de necesidad de riego y de otros insumos, también con esto generando la emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero, grandes cantidades de fertilizantes que también dañan el suelo y que eventualmente se van a acumular en los cuerpos de agua y con ello también rompen el equilibrio ecológico de estos. Y además, al ser tolerantes a este herbicida glifosato, se rocía de manera masiva y con ello quedan residuos de este glifosato en los maíces que llegan a nuestras mesas cuando provienen los alimentos de maíz, hechos de maíz, como las tortillas y otros alimentos, cuando provienen o han sido elaborados a partir de estos maíces transgénicos. Y por ello, decía yo, es que el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha mandatado en un decreto que se publicó a finales del año 2020 de este primer gobierno de la Cuarta Transformación, el excluir de toda agricultura en nuestro país al maíz transgénico y el ir sustituyendo tanto el maíz transgénico como el glifosato de nuestros alimentos desde que salió el decreto hasta 2024, cuando esperamos que ya este agrotóxico y los transgénicos estén completamente fuera de nuestros campos de maíz, de nuestras milpas y de nuestros alimentos. Bueno, el nuevo CONACYT de este gobierno, que tengo el honor de representar desde esta dirección general, está mandatado en ese decreto a coordinar la investigación científica y los esfuerzos para asegurar planes de manejo y bioinsumos no tóxicos que puedan hacer una realidad el cultivo del maíz en diferentes extensiones, pequeñas extensiones familiares, medianas y también grandes extensiones industriales, sin el uso de transgénicos, de maíz transgénico y sin el uso de este agrotóxico, el glifosato. Y también el CONACYT ha estado a cargo de ir reduciendo las cotas máximas permitidas de glifosato a ser importado a nuestro país. Pero el decreto también mandata, y de esto están encargadas otras dependencias del gobierno federal, el impedir que este agrotóxico se siga utilizando y se siga comercializando a los mismos niveles que ocurría antes del decreto. Les quiero dar la buena noticia que, tanto en términos de investigación científica, gracias a la gran capacidad de las comunidades de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación de nuestro país, hemos avanzado, tenemos avances importantísimos. Les invito a que visiten la página de CONACYT, donde encontrarán gacetas muy informativas acerca de las alternativas que estamos coordinando con la Secretaría de Bienestar en su programa Sembrando Vida, con la Secretaría de Agricultura en su programa de producir para el bienestar y promoviendo los que llamamos faros agroecológicos, y también con la Secretaría del Medio Ambiente, promoviendo en todas las áreas naturales protegidas y sus alrededores la siembra de nuestras milpas diversas, agroecológicas, campesinas, sin maíz transgénico y sin glifosato. Con esto, poco a poco, iremos recuperando, estoy convencida, esta fuerza del campo mexicano que emana de las comunidades campesinas y también de los campos de productores, productoras a mediana
y gran escala, prescindiendo de estos maíces transgénicos, de estos tóxicos y poco a poco recuperando nuestra soberanía a favor del bienestar de todo el pueblo de México y de la salud de todas y de todos.